Tradicionalmente, en las vacaciones agostinas, los salvadoreños han disfrutado de las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo, asistiendo a desfiles, parques de diversión con juegos mecánicos, actividades religiosas o visitando las playas. Pero este 2020 será diferente a causa del COVID-19, que obliga a todos a quedarse en casa por protección. Los sitios turísticos, culturales y recreativos permanecerán cerrados. Recordamos a la población que en esta época de vacaciones de agosto, todos los sitios turísticos y culturales están cerrados. Llamamos a la conciencia de cada uno que nos cuidemos, que nos guardemos en casa. Los parques seguirán cerrados para evitar aglomeraciones y así también riesgos en su salud. Además, se prevé que El Salvador disminuya en 1.8 millones el ingreso de turistas al país, calculándose la pérdida de 1.145 millones de dólares. Está calculando que en cuanto al ingreso de visitantes tendremos este año alrededor de 812 mil al final del año versus los 2.6 millones que habíamos logrado en 2019, significando una disminución de 1.8 millones de visitantes. En cuanto al ingreso de divisas, estamos calculando una pérdida estimada de 1.145 millones. También se dijo que ya se tienen avances en la recuperación y reparación de algunos parques que resultaron dañados con la tormenta Amanda. En el Parque Sihuatehuacán ya se tiene un avance del 90% de la construcción de una cancha de fútbol de grama sintética y también llevamos un 40% de avance en la construcción de una cancha de usos múltiples en el Parque Balboa. También en el Parque Ichan Nichan ya se comenzaron las operaciones, tenemos un avance del 60% de los nuevos atractivos con los que contará el parque. Mientras que la recuperación de la infraestructura de espacios culturales será de 1.5 millones de dólares, según lo confirmó la ministra de Cultura. Ya iniciamos, por ejemplo, en el Palacio Nacional, que es patrimonio nacional del país también, ya iniciamos los trabajos de reconstrucción, sobre todo en el área de techos. Reiteraron el compromiso y responsabilidad a la población de quedarse en casa e implementar todas las medidas de seguridad para evitar que los contagios de COVID-19 se incrementen en el periodo de vacaciones. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.